Yes, yeah, I think You... Voy a subir que no se enteran. Hola, muy buenos, muy buenos días a todos. Eh, voy a empezar ya por respeto a los que estáis aquí ya y para que tengamos eh, tiempo para poder disfrutar de, de esta mesa, eh, la cual tengo el honor de, de moderar. Quiero agradeceros a todos que estáis aquí, a la organización. Quiero eh, agradecer especialmente al sponsor de esta mesa, a Nestlé, que se ha implicado completamente en la realización de, de esta mesa. Eh, afuera podéis obtener también un material que han preparado que, con un curso que podéis desarrollar, que es gratuito. Y sin más, yo solo voy a robaros eh, dos minutos para presentaros a, a, los, a, a, los, eh, a las personas que tenemos aquí con nosotros en la mesa. Eh, la mesa será en español. I have to apologize because, well, we'll try, we'll try to translate everything, but we'll manage, so it will be easier, even for the questions. So, the, el primer eh, ponente que tenemos, lo conocemos todos, es Mateo Cesari. Él es profesor asociado de Geriatría en la Universidad de Milán. Previamente estuvo trabajando en Toulouse. Actualmente es el jefe del servicio de la fundación. Y, bueno, todos conocemos sus investigaciones, su perfil. Eh, él, en estos momentos, además, es el editor de la revista del Journal of Rating and Aging y es coeditor de, de Yamda. El siguiente ponente, también lo conocemos todos, Marco Incitari, médico especialista en geriatría, doctorado en fisiopatología clínica del envejecimiento, actualmente director asistencial de investigación y docencia del Parc Sanitario eh, profesor asociado de la medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador principal del grupo de investigación REFIT, que últimamente es muy activo, y presidente de la Sociedad Catalana de Geriatría y Gerontología. Y el último de los ponentes también, Pedro Avizanda, en esa foto sale un poco más joven, eh, doctor en medicina especialista en geriatría, jefe de servicio de geriatría del complejo hospitalario de Albacete, eh, profesor asociado de la Facultad de Medicina de Albacete presidente del Comité de Ética de Investigación de Clínica, que es muy importante y muy útil, y coordinador del Grupo de Investigación de Albacete, siendo además miembro de Reticer. Entonces, esto es todo lo que hay. Las charlas serán de 20 minutos y posteriormente intentaré que sea el máximo tiempo para debate. Muy bien, pues vamos a empezar con Mateo. Good morning, everyone. Thanks a lot for, for, for the invitation. I'm sorry I, I do not speak Spanish. I can understand something since I'm Italian, but I have to speak in, in, in English uh, this morning. And, and I'm very happy of being here. Uh, I'm from Milan. Actually, I'm from Rome, so it's a particular week for, for me. I'm very happy of being here. And I, what I'm going to, to present you is this topic about screening tools for frailty. And my aim here is to be somehow also provocative about some implicit concepts that we automatically accept when we discuss about frailty, about uh, when we discuss about the screening procedures. In order to, to do something that is not really a listing of questionnaires and tests, but going into depth on why we do uh, these things. So, first of all, yeah, I would start saying that frailty. Is something that is very old. Uh, this is a study that was published in 1968. So frailty was not born in 2001 with the development of, of the instruments. This is a study that was published in the B British Medical Journal in 1968, where there was already the uh, distinction between old and frail. And we, if we go there and we start reading that paper. We find the same concept that we discussed today about frailty. That is, the population is aging, the hospitals are not equipped, uh, adapted to uh, take care uh, of these complex individuals. We need to do something in terms of prevention. So, I mean, uh, we already said these things in 1968. Of course, frailty is an emerging priority. Morda nismo bili preveč previdni pri reševanju tega problema, ker je problem iz leta 1968 še vedno prisoten. Morda je danes bolj aktualen, ker se prebivalstvo po vsem svetu eksponentno staranje in je trpljenje postalo nastajajoča javna zdravstvena prednost zaradi stroškov, povezanih s to boleznijo. In to je le primer. but we have a lot of papers like this in which we are solicited at implementing frailty into the clinical practice and the urgency of doing this we need to act against frailty and i'm surely uh, in agreement with this kind of statements however we need to be careful uh, because our patients the geriatric patients the frail patients are not kot pri drugih tradicionalnih bolnikih, za katere so bili zdravstveni sistemi zasnovani pred več desetletji. Naši bolniki imajo več težav, več kompleksnosti, ki so bolj ali manj očitne. In ko imamo več težav pri posamezniku, lahko imamo težave s tradicionalnim pristopom, ki temelji na modelu, ki je osredotočen na bolezen. Uh, so that the traditional medicine may bring us some solutions that are based on targeting each single problem that is a risk factor or a disease with a problem specific intervention so multiple risk factors multiple actions because medicine is driven by evidence and the evidence is based on models built around the disease concept what is the problem? The problem is that we have a problem in the definition of diseases, especially at old age, because uh, when we discuss about one disease, that is certainly a, 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 a sure thing. But when we have two different diseases, we have the components specific of the single disease plus the compensatory mechanism or the interactions between the two. Entities. So we have the problem of the complexity that makes every intervention potentially arguable and, and, and to be potentially validated. And we know that there is this evidence based medicine issue in clinical trials for which frail older persons are never included in randomized controlled trials. The, the disease centered approach, so disease per disease, in order to find solutions to the complexity leads automatically to the risk of over-treatment and under, or under-treatment. that is, if i want to treat every single disease, every single risk condition the person may present, i will be exposed to an over-treatment uh, condition with redundant interventions with the risk of adverse uh, events. if i try to be more selective and decrease the number of interventions in order to to go really with the evidence then I, I may find myself in the problem of choosing interventions because the evidence is not there for supporting some of my actions and this may also generate the so-called ageism i mean geriatric medicine the medicine dedicated to the frail older person is mainly a discipline of good sense in many times and when we talk about implementing intervention against freight i think that we also need to consider some weaknesses that are often overlooked uh, this is a, a very old document but still actual still uh, uh, valid document published by the who in the 60s in which they set the rule for screening a disease i mean screening is not always good doing prevention is good but has to follow some rules. and these are the, the rules that have been set up by the world health organization several years ago uh, uh, to define the good screening procedure. and if we go point by point uh, along this uh, slide, i think that we may find some problems at understanding why we screen frailty. because, for example, of course, frailty is an important health problem. that's for sure. But is there an accepted treatment for, for frailty? Is there a, an acceptable definition of frailty? We will go there. Is, there. is it clear the biological mechanism of frailty on which we should intervene in order to reverse this condition? I mean, this makes the interventions against frailty particularly dangerous sometimes. So we need to be very careful because we are in a field out of the standard rules moreover, when we talk about screening, we have in mind very often questionnaires, scales, self-reported uh, questions that are asked to the patients in order to define the vulnerability of the individual. but every time that we rely on a self-reported question, we may find a, a very important bias because the way the person who asks the question how the question is perceived by the individual generate a, a, an ambiguities generate confusion, so the same question might be asked in a different way in a different setting in a different moment, and get different results and Of course, if I rely on the screening procedure on self reported questions, I may find problems at justifying the opening of a public health service, which is expensive and time consuming and involves personal so we need to be Careful that screening is a kind of delicate matter that has to consider methodological and also ethical and, of course, a, a, a economical uh, conditions. So, I, I mentioned a few minutes ago that frailty is a complex condition. And everyone, I think, 99% of the person in this room may agree with this theoretical definition that was provided by the consensus paper that was also.

frailty described as a medical syndrome with multiple uh, causes and contributors that generates a, a, a reduction of the homeostatic reserves and exposes the individual to the risk of adverse negative outcomes. which is the problem, that is, despite we all agree with the, the definition, the theory of frailty, the translation into practice is much more complicated. This is a study that was published at the end of the 2016, in which it was estimated that there are in literature uh, almost 70 different validated instruments for measuring frailty. And I mean, this is already giving a picture of the confusion that there is in this field, because all these questionnaires are different one from the other with characteristics that are different. But be aware that if we use Every one of these questionnaires, I will be able to predict events. Of course, the first one, the most commonly used mention is the frailty phenotype that was mentioned by uh, Dr. Watson this morning. Uh, it's, I would say is an historical one, the, the one that has really boosted a lot of interest on, around this topic, which has also been declined in different forms. For example, there is the frail question, a kind of simplification of the frailty phenotype. Mainly, it takes the same, roughly the same criteria, replacing the tests with uh, questions. There is another uh, derivation of the frailty phenotype with this uh, model that was. Uh, published in, in archives of internal medicine a few years ago, which is based on only three uh, tests, weight loss, inability to rise from a chair, and use uh, energy level, fatigue, which has been validated in the uh, study of osteoporosis fracture. so another mm, adapted model from the frailty phenotype mainly. and then we have the frailty index by ken rockwood that is based on this uh, arithmetical assumption. get all the information from your clinical evaluation. Uh, count the deficits in terms of signs, symptoms, diseases, comorbidities, uh, and, and, and disabilities the person may have. everything that can be defined as a biological deficit of the individual, divide the number of deficits that the person has divided by the number of deficits that you have uh, considered in your evaluation, and the ratio will give you an estimate of the biological aging of the individual. this is another. Approach different from the previous one, but is another well known. And we have also models that have been that have gone to the social area. This is the one of the two questions developed in, in, uh, in uh, the Netherlands uh, that are based on the so called uh, biopsychosocial model of frailty, in which frailty is not only a clinical biological condition but also is including the social environment where the person lives so uh, this is to say that there are a lot of tools and i will not surely go through all the 70s and more that are in the literature uh, what is important to, to say at this point is that we have one definition multiple operational definitions but all these all these translations to be used in the clinical setting Define different population as frail, I mean every tool will define a different population as at risk of uh, expe experiencing negative health related outcomes in the elderly. All of them are valid, but they do not uh, in, uh, they are not in agreement one with the other and this of course, create a, a huge mess in, in, in the public health system because we need to be very straightforward when we have a, deci a decision to take and, and when we are in, at the point of opening a uh, public health service. That I, I repeat, sometimes has not too much evidence supporting it. So uh, I, I would take a step back. Why we measure frailty? Because the, 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 the rationale is there, I, I think. I mean, we are used to, to think of the instrument for measuring frailty, but probably the right question is why we measure frailty. And we measure frailty because we have an intervention. We are not interested at in knowing whether the person is scoring one, two, or three. We, not, we need to know if the person may benefit or not from a certain intervention that will follow. That's the reason for opening this question. Because we need to follow this process. There is the screening because we want to identify a condition of risk on which we need to intervene with a comprehensive geriatric assessment, in this case, I believe, and this will lead to a follow up evaluation. I mean, this is geriatrics, this is what we do since the beginning of, of the geriatric discipline. So uh, we can talk about frailty, but I think that this is a kind of organization of our rules, our way of practicing in a world that is. Chronologically aging, but in which the biological age of the individual is not yet adequately considered. And under this perspective, for example, I do not understand why physical performance measures such as the short physical performance battery may not be considered a screening tool for frailty. Because if I want to identify a person who may benefit from a comprehensive geriatric assessment, from a multidisciplinary intervention, integrated care, then I just need to see whether the person is uh, multidimensionally frail if the vital status of the individual is at risk. And then measures such as physical performance measures that are very, are, have a very strong biological background and are consistent across species might also feed the translation of frailty in terms of biological aging and just for, as an example of this, this is a document that was published by the british geriatric society in 2014 about the management of frailty in community-dwelling older persons. and i found interesting, i don't know if it was wanted or it was um, just an idea i, I, I got, they, they had in this document this box in which they say, older people should be assessed for possible presence of frailty, during all the public health contacts they may have, and they propose different screening tools. They propose the gate Speed, the PRISMA question, PENGO test, and Edmonton Freight Scale in other settings. So they do not choose one instrument, they choose multiple instruments. So it, it is like they are not paying too much attention at the lack of agreement that there is across instruments. Because if I use the slow gate speed, I will have a certain phenotype of frailty, which is different from that that I can define with the Prisma or with the Time Up and go test. The agreement is poor, so they are leaving the door open to choosing the screening tool that is most beneficial, more coherent, most coherent with what you want to do. Because the center of action in this document is not really the screening of frailty. But the red box that is in this graph—that is the comprehensive geriatric evaluation, the multidisciplinary interactions, the integration of care between hospital, primary care settings, and rehabilitation settings—and I think there is also a screening of frailty now is becoming the rule in many countries. To my knowledge. The only country in Europe that has formalized the screening of frailty in the clinical setting in primary care is the UK, which uh, uh, last year uh, made mandatory the screening of frailty in primary care using the frailty index, a model uh, based on the frailty index by Kenneth Rockwood, uh, retrieving information. That were stored in the electronic charts of the primary care physicians. I mean, during the clinical visit, the primary care physician, uh, as every other physician, collects a huge amount of information of deficits. They are included in the uh, electronic system, in the electronic charts. And now, since 2017, uh, the system is providing automatic health index of the individual. So there is an automatic screening of the person in terms of a

Poleg tega je proaktiven tudi v smislu posredovanja, saj je po izračunu indeksa tovora elektronsko v sistemu, nato pa mora splošni zdravnik po pogodbi preveriti različne možne posege, če je rezultat previsok, in ukrepati proti napakam na predhodni in pilotni način. Toda to je že v nacionalnem zdravstvenem sistemu. In, in the UK. And now I think that this is very in line with what the WHO is doing because we listened yesterday at what the um, WHO uh, researcher uh, uh, Sumi. Uh, presented about the concept of intrinsic capacity and I, I have, I have been i've been lucky at being interacting with them and i have to say as a geriatrician that what they say is not completely different from what the geriatrician have been saying for a lot of time probably they are reshaping the, the, the world of frailty with a new term because of the controversies that are in our field and in order to better organize the discussions, uh, because prevention of, of age-related conditions of disabling conditions is for surely important, and the going and abandoning the concept of diseases in favor of models built up on biological aging, is crucial for uh, adapting the new uh, structure of our health care services. So, I will not explain again what is intrinsic capacity. I mean, briefly, it is the composite of all the physical and mental capacities of the individual, so everything that is behind uh, under our skin and generates the our uh, possibilities of interacting with the environment and accomplishing our objectives. Functional objectives. And in this paper, stemming from a systematic review of the literature, largely based on papers published in geriatric and gerontology journals. So, everything that is in the World Report on Health and Aging, which presented for the first time this intrinsic capacity concept, is born from what we have been creating over decades in geriatric research. Uh, I was saying. Intrinsic capacity is based, according to this systematic review, on five domains: cognition, locomotion, sensory, vision, and uh, psychological domains. Uh, we know, I mean, this is the comprehensive geriatric assessment. We know that to estimate the risk of the person, we need to go and check the function of all these domains. It may, it surely is new. For other disciplines, for persons who are not in geriatric field, but this, I would say, is an evolution of what we have been working on on frailty in in, in for the last uh, decades. And why I'm talking about intrinsic capacity here? Because this is very close to the concept of screening for frailty. Because what they have in mind, I have three children, eight, four, and uh, eight, six, and four. So I, I'm used of charts. these are the charts that are checking the growth uh, of the baby during the first months of life. the physician, the pediatrician does not intervene when the baby is scoring low. it tracks the, the growth of the baby because probably the, the baby is simply small and is scoring at a low percentile. the idea of the world health organization behind the, the, the intrinsic capacity concept is to create something like this, to track the, the decline of the individual that is related to the aging process in order to define normal trajectories of decline and intervene not when the person is scoring, scoring poorly at these uh, normograms, but when, when there is a sudden preclinical decline in his function. And this may seem amb uh, ambitious, but they have already provided some of these models so that uh, they have already measuring the five domains that i was showing you uh, before they have conducted secondary analysis able to generate a composite score which can be translated with intrinsic capacity or biological age of the individual and follow it over time in order to define the normal trajectory of uh, functional loss in order to uh, potentially evaluate deviation from normality in the future, and now these domains are, will be measured with questionnaires for sure. But we, do not, we should not underestimate the potentiality in the next future of technologies, because uh, the screening of frailty or the, the screening of, of intrinsic capacity uh, can easily rely on technologies. Uh, a lot, all of us. Have a, 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 a mobile. And the mobile is collecting a lot of information on our daily life. This is, for example, a study that was published in Nature last year, in which uh, researchers uh, retrieved data from 700,000 mobiles worldwide and were able to describe the map of physical activity country by country.

last October, this document about integrated care of older people. Because we have intrinsic capacity as a geriatricians, we, we have been lucky of being exposed to this concept of biological age, of vulnerability, bypassing diseases and chronological age, so that we are familiar with the importance of function. This is completely new in other specialties, and we also know that when we have defined the decline of the individual, we should intervene in an integrated and multidisciplinary way because of the complexity of the frail older person. So, in conclusion, frailty is for sure a public health, uh, a condition of major public health interest. Uh, however, we need to be very careful when we talk about prevention, about screening, because screening and uh, applying healthy behaviors forcing healthy behaviors in a frail 80 years old man might be uh, quite dangerous sometimes so we need to, to be very careful about the methodological ethical and cost effectiveness uh, aspects of these activities self-reported tools that we commonly use to screen frailty those are fine, but probably they are more important to raise awareness about subclinical or underestimated issues. Uh, we need to rely on function, and, but we always have to clinically judge the results of the test because those are tests and are not the reality. Uh, rephrasing a sentence that we, uh, we, we used to say in rome, we need to look at the moon and not at the finger pointing at it. and i think that the novel technologies may really boost these uh, activities in the next future and potentially give us the opportunity to really prevent age-related and disabling conditions at old age. thank you. Muy, muy buen día a todos. Uh, como, como explicaba el moderador, voy a hablar en castellano, uh, aunque mis uh, diapos serán en inglés, por deferencia al, al ponente anterior. Uh, muchísimas gracias a Semega, Álvaro y a toda la junta y a los organizadores y al comité local para, para permitirme hablar hoy, y también a Nestlé para hacer posible, para hacer posible la mesa ¿eh? de, bueno, de, de tan nivel. Y uh, a ver, ya, ya estamos con perfecto. Um, creo que, bueno, yo lo tengo fácil porque en realidad entre la ponencia del doctor Cesari de Mateo antes uh, y las de ayer ya yo creo que han introducido muchísimo uh, de lo que no, no de lo que quiero explicar más de las premisas, sino de las premisas para intentar explicar un poco lo que también uh, hemos hecho hemos trabajado aquí en Barcelona. Um, no, no voy a definir qué es la fragilidad, porque uh, aún, bueno, hemos visto que es una discusión uh, en un cierto sentido todavía abierta, pero yo creo que todavía uh, que ustedes ya saben mucho de la fragilidad y no es uh, útil ni el objetivo de la charla. Uh, no sé ni si hablar de... ¿Si hay sí. ¿De, qué fragilidad, eh? de qué fragilidad a qué fragilidad me estoy refiriendo, en el sentido que yo uh, a menudo con Mateo vamos hablando de la fragilidad, y uh, coincidimos que uh, la fragilidad probablemente más que una como prediscapacidad exclusivamente o uh, otra como acumulación de déficit probablemente es más un continuo, ¿eh? como muchas uh, cosas en, en la vida, en la biología, normalmente no hay saltos y es algo continuo que se va, va progresando, uh, desde estadios más tempranos hasta estadios más avanzados, y aquí aparte de hablar de espectro, que me gusta mucho este de espectro, que bueno, también fue... Este es un trabajo publicado en 2006. Uh, también un poco la idea te la da algunas herramientas como en este caso la Clinical Frailty Scale, que es una escala visual muy práctica a nivel clínico, que, va, que indica que se puede ir desde grados digamos, tempranos o leves de fragilidad a estadios avanzados. Ahora es verdad que después, como explicaba Mateo, no hay un concepto de fragilidad y una escala para evaluar la fragilidad y probablemente no hay una intervención única, por lo cual en función del setting, del momento y del objetivo que tenemos, se puede hacer una cosa o se puede hacer otra cosa. Por lo, por lo cual es útil eh, enmarcar que en este caso, relativamente a lo que voy a explicar sobre la implementación práctica en la realidad del día a día de... Uh, estrategia de abordaje, de manejo de fragilidad, en este caso sí que me estoy refiriendo a estadios más tempranos de fragilidad, en, el, en los cuales la discapacidad todavía no es tan relevante, pero sí que hay uh, riesgos importantes de uh, progresar hacia más discapacidad y dependencia y eventos negativos de salud, por lo cual estaríamos aquí y uh, con la escala uh, clínica, digamos así, estaríamos aquí. Uh, no sé qué es para ir de esta charla. ¿eh? Uh, si tenéis dudas sobre si es importante uh, escrinar o hacer un cribaje de fragilidad en la práctica real, ¿eh? o bien tenéis uh, dudas sobre la eficacia de las intervenciones para manejar la fragilidad, Uh, os diría que probablemente os habéis equivocado de charla. ¿eh? No, 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 no voy a decir sobre esto. Y tengo que decir también un poco que uh, estaba yo mismo y, y en el grupo estábamos un poco cansados de la idea de repetir estudios y estudios para ver uh, cómo se podría manejar la fragilidad, porque pensamos que uh, está bien, el resultado de la evidencia es muy importante, pero uh, el problema que tenemos después es pasar de la evidencia a la práctica. ¿eh? Y sabemos que muy a menudo hay un abismo que separa lo que es la investigación y la evidencia y la práctica por muchas razones, por razones de recursos, eh, que, que, que muy a menudo la, la práctica no tiene financiación específica para montar unas intervenciones que no existen, para temas de contexto, eh, seguramente no será lo mismo aquí que en un entorno como Baltimore o, o otros o hasta Italia, por lo cual muy a menudo hay este, este salto que uh, bueno, es difícil de, de, de llenar. Eh, os lanzo una pregunta. ¿Conocéis, eh, eh, levante la mano, quién conoce eh, programas de fragilidad en el sentido de prevención de discapacidad en la comunidad que sean implantados y eh, funcionantes de forma eh, continua y estable? Ni uno. ¿Sí? Este, este es demasiado fácil. Me imagino que algo que conocéis o que os suena probablemente es, es el concepto del Gerontopol de Toulouse, ¿no? A alguien le tiene que sonar porque es un proyecto que realmente, creo, bueno, de los pocos que yo conozco, de hecho, que ha hecho este esfuerzo de trasladar eh, la, la evidencia a una implementación práctica y también ha pasado uh, por diferentes fases, eh, porque la, la realidad es dura y el contexto a veces lo que pensamos de un punto de vista teórico no siempre es lo que podemos hacer de un punto de vista práctico. Por lo cual, mi charla... Uh, he intentado hacer también un ejercicio de conceptualizar cómo se tendría que implementar una intervención uh, comunitaria para, uh, para prevenir la discapacidad en personas frágiles y de hecho me he inspirado a dos documentos que ya han salido, han salido en la, en la charla de Mateo, han salido ayer en la charla sobre todo de la doctora Sumi, que son los informes de la Organización Mundial de la Salud, el general sobre envejecimiento, el específico sobre atención integrada uh, en personas mayores y en otro documento que también ha salido de forma repetida que es... El, el editorial de Mateo mismo y un grupo bastante extenso de investigadores entre los cuales Leocadio y, y otros sobre uh, bueno la, la fragilidad en salud pública uh, una prioridad y cómo, y cómo manejarla y después de esta introducción conceptual voy a pasar al case study ¿eh? como al caso clínico pero al caso clínico de implementación que es un proyecto que estamos implementando aquí en Barcelona desde casi dos años que se llama Agile Barcelona y que pues la doctora me ha eh, me he anticipado en ese sentido, por lo cual uh, yo creo que es, uh, en nuestro caso es uno de los uh, pocos que también conocemos. Uh, volviendo a, al primer documento, que es el de la Organización Mundial de la Salud, eh, uh, yo creo que el concepto de, de capacidad intrínseca y el concepto de fragilidad son absolutamente compatibles. Eh, de, de hecho, yo veo la, la capacidad intrínseca como, como una, digamos, girar positivamente el concepto de fragilidad para destacar el potencial que tiene a lo largo de toda la, tray la trayectoria de la vida, la, la, el organismo, básicamente. Uh, es verdad que bueno, ya se ha enseñado que hay una trayectoria uh, progresiva de la capacidad intrínseca que se va reduciendo y si tuviéramos que ubicar la fragilidad, la fragilidad estaría aquí, ¿eh? uh, como, como un sector en el cual la capacidad va, va bajando, ¿eh? va declinando. Y el informe también del, del WHO nos dice que se pueden eh, o se tendrían que implementar estrategias para intentar prevenir que, que, que se pierda más capacidad intrínseca. Por lo cual, eh, entre las otras, estrategias multicomponentes, eh, programas multicomponentes en los cuales tenga una relevancia especial el ejercicio físico. Esto creo que todo el mundo estamos, bueno, estamos convencidos. También es verdad que el ejercicio físico es algo que ahora es un poco como la polipil, ¿no? Pero eh, no siempre también el ejercicio físico tiene que ser el mismo. Esto es el otro informe, el más específico sobre la atención integrada del, del OMS, y también nos dice eh, que el ejercicio físico es probablemente la estrategia más importante y que. Uh, se tiene que cambiar, ¿no? uh, probablemente en una fase más de prevención de riesgo cardiovascular, un ejercicio aeróbico puede ser suficiente, pero seguramente en, una, en un momento de fragilidad hay otros tipos de ejercicio que son complementarios y que son absolutamente importantes o más, en este caso, quizás que el ejercicio aeróbico. Por lo cual, este es el, la, el primer punto de partida. Es verdad que pasar de la, de la teoría a la práctica es duro ¿eh? y aquí lo vemos, Mateo lo ha enseñado ya, pero este es otro uh, artículo que enseña diferentes estudios comparativos a nivel europeo sobre uh, actividad física, adherencia a las recomendaciones, varios indicadores de diferentes estudios y vemos la heterogeneidad que hay en la uh, práctica de, bueno, de, de actividad física diaria. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre por diferentes motivos. Yo, punto uno, normalmente el ejercicio es aburrido. ¿no? Ahora con el running y todo lo que está entrando, un poco menos, pero bueno, a veces un poco la sensación es que intentemos encajar en nuestro estilo de vida algo que no cabe ¿no? en muchas fases de la vida. También es verdad que es muy ligado al contexto. No será lo mismo un área rural que un área urbana, donde a lo mejor hay más oferta de gimnasio, de opciones, etc. Y a era más aislada, a lo mejor se tiene que practicar otra forma de ejercicio físico diferente. Y tercero, que es algo muy, muy, muy importante en, en todo lo que tiene que ver con las personas mayores, hay el tema de las preferencias individuales, la trayectoria vital. ¿eh? Por lo cual es muy difícil marcar una receta igual para todos, porque hay gente que le gustará correr, gente que no le gustará, uh, gente que toda la vida ha hecho un estilo de vida específico y, y, y ahora es muy difícil ¿no? uh, modificarlos y cambiarlos. Por lo cual todos esos son, son factores que uh, son imprescindibles cuando se piense implementar a nivel práctico una intervención. De hecho, nosotros lo aprendimos, por ejemplo, uh, antes de, de, de irme de Pittsburgh. uh, empezamos a trabajar sobre, sobre danza. Eh. Danza nos parecía una intervención muy completa, que también tiene el aspecto social, divertida, que estimula a la mente, ritmo, etcétera, etcétera. Y también pues, nos hicimos fan de un videojuego aquí de danza, eh? como veis. Y cuando empezamos a hacer los estudios piloto con también evaluación cualitativa, no, nos enteramos que hay gente que le va súper bien, porque hay personas, no, en este caso eran mujeres que habían bailado o le gustan los videojuegos y se enganchaban de forma casi adictiva, y gente que absolutamente no iba con ellos, que dejaban las sesiones y que no le interesaba para nada. ¿eh? Por lo cual, es muy importante tener en cuenta este aspecto de uh, la, la, la persona al centro del sistema. De hecho, si vamos al informe del OMS, hay una serie de, de, de consejos, de recomendaciones que se tienen que tener en cuenta cuando se quiera implementar una intervención compleja de este tipo. Entre otras, ¿eh? yo creo que las más importantes son estas. Uh, digamos, primer punto, enfocarse a los objetivos de la persona. Y esto ya lo hemos dicho. ¿eh? Maximizar la capacidad intrínseca. Y después dos puntos fundamentales. La persona es un sujeto activo, activo no solamente en expresar sus preferencias, sino en colaborar, ¿eh? uh, digamos, como, como, como sujeto responsable en el cambio, en las intervenciones que ponemos en marcha, por lo cual tenemos que ser hábiles también a involucrarles y a motivarles. Y después también el hecho que no todo es salud. ¿eh? Ha salido en algún momento, no mucho, pero... Uh, los agentes sanitarios, bueno, para no hablar de los geriatras, los médicos, etc., uh, no somos muchos al final por todo lo que se tiene que hacer, por lo cual se tiene que abrir un poco el abanico y contar. Con las otras profesiones sanitarias, por supuesto, pero sino también con los agentes comunitarios, que son una, una, una pieza clave en esta fase de implementación de, digamos, de una prevención secundaria a nivel comunitario. Y eh, también he añadido otro, otro punto que también sale en el informe, no salía en la tabla, pero sale en el informe, que es dónde se tiene que hacer esto. Esto se tiene que hacer más cerca posible de la persona. ¿eh? Si eh, pensamos implementar estrategia para que eh, seleccionemos en la comunitaria y después derivemos el paciente o la persona en este caso a recursos hospitalarios, a, a hospitales de día, etc., etcétera, etcétera, eh, seguramente tendrá menos impacto que no acercarnos a la persona y proporcionar la intervención en su contexto. Uh, el, el editorial de Mateo uh, nos, nos añade alguno, algún aspecto importante: que es, uh, punto uno, Uh, tenemos que dar tiempo a, esta, a estas intervenciones y evaluarlas de forma correcta en el tiempo, y esto no solamente por un aspecto de resultados en salud, es decir, que si cogemos personas frágiles, dependiendo de qué outcome vamos a medir, a lo mejor puede tardar ¿no? a desarrollar más discapacidad o a tener eventos negativos de salud, porque a veces son personas que no están tan, tan mal o tan deterioradas, sino también por un aspecto económico. Es decir, que tendremos una parte inicial en la cual haremos una inversión que sea la que sea, aunque sea formación de los profesionales, entrenamiento, etcétera, etcétera. Y, claro, si medimos los resultados y la eficiencia en un... En un plazo corto a lo mejor veremos mucho gasto o un poco más de gasto y menos resultado porque todavía no, no, no habremos prevenido eventos. Por lo cual sí que se tiene que considerar que todo esto eh, se tiene que evaluar en un plazo correcto y también que cuando se midan los beneficios o el retorno de nuestra intervención no se puede solamente medir el retorno directo, por ejemplo hospitalizaciones o etcétera, sino que hay un retorno indirecto eh, en reducción de discapacidad. Uh, cuidado informal, uh, ingreso de residencia, etcétera, que también es parte del sistema y se tiene que tener en cuenta porque a lo mejor nos sale que no es costo efectiva porque no hemos mirado bien uh, eh, todo, todo, todo el espectro. Y también nos recuerda algo importante que se pueden hacer muchas estrategias diferentes de cribado de fragilidad en la comunidad, pero normalmente se recomiendan estrategias oportunistas versus estrategias sistemáticas. ¿Eh? Hay estudios, y yo tengo mis compañeros de Florencia que han hecho un estudio interesante enviando una encuesta postal con una herramienta de fragilidad y han contrastado que eh, los que respondían a la encuesta postal realmente en la mayoría eran frágiles. ¿Es oportuno cribar toda la población o nos dirigimos más a opciones oportunistas? Es decir, que, que nos deriven desde medicina y familia, desde otros recursos, pescamos las personas que realmente pueden tener un poco más de riesgo. ¿no? En este caso, pues ellos sugieren ¿eh? una estrategia oportunista y finalmente que todo lo que se haga sea de manera integrada entre profesionales y entre diferentes niveles asistenciales y, y, y no asistenciales, no solo sanitarios. Por lo cual, me he dedicado a hacer... Uh, ajuntando todos los que salía de estos dos o tres documentos inspiradores como un decálogo, ¿eh? qué se tendría que hacer para implementar una intervención de este tipo, seguramente tiene que ser una intervención multifactorial o multicomponente, uh, tiene que ser centrada en la persona, como decíamos, tiene que ser basada en evidencia, pero también sostenible ¿eh? y contextualizada y flexible, es decir. Es muy difícil pensar que cojamos el LIFE, eh, LIFE Study sobre ejercicio físico, etc., y lo traslademos en nuestra realidad porque yo no tendré nadie que pueda hacer uh, dos veces por X meses ejercicio físico uh, en la comunidad y también uh, otro tipo de intervención. ¿no? Uh, se tiene que promover la participación de los usuarios, probablemente el cribado tiene que ser oportunista, aquí los usuarios son los misma, las mismas personas mayores, pero también los profesionales, también agentes comunitarios. Uh, cribado oportunista mover la intervención más cerca posible a la persona, uh, contar con modelos integrados y también con agentes comunitarios, apoderar la persona. ¿eh? Y después también hay un trabajo que no se puede dejar, inclusive como sociedad científica, que es uh, digamos aumentar la sensibilidad de uh, todas las personas que tienen que tomar decisiones porque nos ayudarán a implementar las intervenciones y finalmente hacer un plan de inversión y una evaluación uh, como, como, como toca, ¿no? adecuadas. Por lo cual, dicho esto, nos vamos al case study. ¿eh? ¿Cómo llamamos esto a la práctica clínica? Esto os lo puedo contar de nuestra propia piel como grupo, porque hace un par de años nos pusimos a trabajar, a trabajar con primaria por desarrollar esa intervención que le decimos ágil. Como veis, ágil es un acrónimo de atención primaria geriatría integradas con visión longitudinal, pero también quiere ser llamar la atención también al aspecto positivo de frágil, ¿eh? sin la FR porque bueno, se puede poner en valor ¿no? la, la, la fragilidad para recuperar la agilidad. Uh, esto está enmarcado en el Plan de Salud de Cataluña, que nos recuerda que la fragilidad es una prioridad y uh, digamos, impulsa que geriatría primaria y agentes de comunidad trabajen conjuntamente para abordar la fragilidad, y se refiere específicamente a la fragilidad prediscapacidad o, de, o, o dependencia en este caso. Y nosotros tuvimos dos fuentes de inspiración. Una es esta, que es el... uh, Freelty Intervention Trial, que es un proyecto australiano, de hecho una, un ensayo clínico australiano que a lo mejor ya conocen, está saliendo mucha literatura, que propone un menú a la carta, es decir, una intervención multicomponente basada sobre la necesidad de la persona, uh, Concretamente, bueno, ellos basan su modelo sobre una serie de déficits, muchos coinciden con el fenotipo de, de Linda Fried, pero bueno, también podrían ser otros, y también añadiendo a intervenciones de ejercicio físico si una persona es lentecida, etcétera, o nutricional, etcétera, una valoración genética integral y después un abordaje según la necesidad y los déficits que se encuentren. El otro, como os explicaba, os comentaba, es Toulouse. ¿Eh? Toulouse uh, ha trabajado bastante con uh, atención primaria y concretamente ha desarrollado una serie de herramientas para utilización de cribaje de fragilidad en atención primaria. Pero el modelo inicial de Toulouse preveía la selección en primaria y la derivación en hospital de día de geriatría, cosa que ahora ha cambiado un poco. ¿eh? Y nosotros cuando nos lo planteamos, digamos que trabajamos con los médicos de familia, uh, dándole la opción de escoger la, la herramienta que más podrían encabir en su práctica habitual, porque no tenía sentido nosotros proponer una herramienta que después a lo mejor no podrían utilizar por tiempo o por otras razones. Por lo cual ellos eh, seleccionaron autónomamente el Gerontopol, Frailty Screening Tool, que es algo que también se había desarrollado en Toulouse. Es una herramienta, como veis, muy sencilla de algunas preguntas, sino que tiene en cuenta también la memoria, el aspecto social y, y alguna cosa más. Y, Uh, incorpora dos cosas importantes, que es la velocidad de la marcha sobre cuatro metros y la pregunta sorpresa, o sea, el juicio subjetivo del equipo de primaria sobre si la persona es frágil, vale. por lo cual los apodera mucho de uh, hacer este cribado oportunista. Y decidimos revertir el modelo inicial de Toulouse y acercarnos nosotros al, al centro de atención primaria, de hecho, el centro donde actuamos está aquí, hasta aquí al lado, es Borde Tamagoria, aquí cerca de Plaza España, y tenemos concretamente una geriatra y un fisioterapeuta que cada semana, un día a la semana se lo pasan en atención primaria trabajando codo a codo con primaria, un poco sobre este esquema. ¿eh? Tenemos unos criterios de referencia que no son estrictos, como veréis, uh, y uh, en teoría, ¿eh? uh, en acuerdo uh, con el gerontopol, uh, se deriva a la persona al equipo de geriatría que hace una valoración geriátrica integral entre los dos y un plan de tratamiento, por lo cual la intervención después cuenta con tres meses, ¿eh? Y uh, máximo una, una visita de seguimiento a los tres meses. Esto fue un pacto que hicimos porque, por no dar la sensación que nos queríamos sustituir a primaria con estos pacientes, sino que el paciente queda en cargo de primaria y nosotros hacemos nuestra intervención especializada y, obviamente, estamos disponibles para todo lo que puedan necesitar. Y también trabajamos desde el principio sobre cómo continuar después de los tres meses porque nos dábamos cuenta que seguramente nos haría del todo suficiente. ¿no? Por lo cual, la intervención. Se basa en evaluación geriátrica integral, damos la opción al equipo de primaria cuando quiera de incorporarse en la visita misma con el geriatro con el fisioterapeuta y después hacemos un programa de intervención, una, una oferta de, de posibles intervenciones a la carta, la, 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 la príncipe, el ejercicio físico, 10 sesiones, una semanal de una hora de forma grupal, más educación sanitaria, recomendaciones nutricionales y actuación sobre la medicación, intentando, si posible, de prescribir psicofármacos y otros, otros medicamentos. ¿no? Eh, y a los tres meses hacemos una revaloración y también se habla con la trabajadora social para dar un poco opciones de continuidad al paciente de, por ejemplo, seguir ejercicio físico en recursos existentes de la comunidad. Eh, Empezamos trabajando todo esto juntos con Primaria, desde el minuto cero, o sea, hicimos workshop con ellos para, sobre la fragilidad, etcétera, etcétera, y desarrollamos el modelo. También los involucramos en, en investigación, es decir, todo lo que intentamos ¿no? presentar o publicar, ahora hemos ganado dos premios este año, está hecho de forma conjunta, y también implicamos a los participantes, eso es un workshop donde hay uno de los usuarios del ambulatorio, que después también, uh, bueno, ayer estuvimos en un, en un workshop que también se unió a nosotros, ¿eh? y esto nos da mucho feedback sobre si hacemos bien, si hacemos mal, cuál es la percepción de los usuarios. Uh, resultados preliminares. Aquí esta Diapo sola, pero uh, veis aquí que tenemos uh, 164 uh, personas incluidas en el programa en aproximadamente un año y medio. Uh, es curioso notar cómo sean personas mayores, si lo veis aquí, es eh, un poco difícil de aquí que os, os lo indique, pero 81 años, la mayoría mujeres, obviamente, y creo que la cosa más interesante es que son personas que tienen una, relativa, bueno, una buena autonomía en la vida diaria, tanto en básicas como instrumentales, eh, veis aquí Bartel y Lauton bastante altos, pero que tienen cierta comorbilidad de polifarmacia y, sobre todo, que andan muy lento. 0,68 metros por segundo y tienen un SPV de 1,7 de promedio, que quiere decir que son claramente frágiles según los criterios de fragilidad basados sobre la performance física, que son uh, bueno, muy, muy contundentes. no uh, De ellos, también bueno, bastante sedentarios, solamente el 30% tenía uh, cierta actividad física y uh, problemas del equilibrio y caídas en un 40% de estas personas, por lo cual, a pesar de ser personas funcionantes y con uh, relativa bueno, un buen porcentaje que vivía solo todavía 42% son personas que tienen la sensación que a la mínima ¿eh? le pueda pasar algo y puedan empeorar. De estos la mayoría fueron incluidas en las intervenciones que hemos propuesto. Uh, 95% hicieron un ejercicio físico, ¿vale? la, la intervención nutricional se ha ido transformando en el tiempo porque al principio era un poco más uh, no estandarizada, pero poco a poco hemos empezado a trabajar con un grupo uh, muy importante aquí en Barcelona que trabaja sobre dieta mediterránea, el grupo de Predimed, por lo cual también hemos ido estandarizando las herramientas de trabajo en este sentido y también bueno, la, la intervención uh, farmacológica ha sido relevante, en 20% hemos conseguido retirar psicofármacos. Uh, resultados preliminares de tres meses de los 82 que en este momento habían acabado uh, el programa, veis aquí que Uh, se ha recuperado más de un punto, un punto 43 de SPPB, por lo cual es un impacto clínico y estadístico significativo y también se ha recuperado uh, casi 0,1 de velocidad a la marcha, que también clínicamente es relevante según la evidencia y lo es estadísticamente y una bueno, más del 50% de las personas que inicialmente tenían alteración del equilibrio uh, han recuperado el equilibrio, por lo cual el SPPB ya no salía el equilibrio alterado. Eh, por lo cual el impacto a los tres meses es importante Claro, aquí no tenemos grupo control, pero no era nuestra ambición inicial. ¿eh? Eh, anotar una cosa importante, o algún momento atrás. Eh, una cosa relevante es que este es un proyecto de implementación, por lo cual tenéis que, no tenéis que pensar en un ensayo clínico o en un estudio controlado. ¿Qué cambia? Cambia. La, la, la flexibilidad de adaptación a la realidad, al contexto real, ¿eh? y cambia también el hecho que podemos ser mucho más flexibles en la intervención. Es decir, aquí veis que, bueno, de los que nos han derivado, cuando nosotros hemos pasado el Gerontopol, el 95% uh, eran frágiles, según Gerontopol. Al, alguien no, ¿vale? Los mínimos, obviamente. Uh, el, el cfs si lo miráis aquí ¿eh? la gran mayoría estaba en estos tres grados del medio pero nosotros no descartamos si primaria considera que tenemos que ver alguien que esté aquí un poco menos es decir entre, entre bien y frágil ni alguien que está aquí porque requiere una intervención más compleja ¿eh? Con lo cual eh, esta flexibilidad, como también tenemos flexibilidad en el programa, pues es clave porque es algo que va mucho más en línea, por ejemplo, con intervenciones hasta en investigación pragmática que con ensayos muy controlados en los cuales que después son muy poco aplicable y exportable a la realidad. Eh, aquí hemos hecho un juego, digamos así, de comparar nuestro impacto con diferentes estudios eh, muy reconocidos publicados algunos. Uh, el LIFE de Marco Power, el FIT, este de Cambridge es, es el FIT, el estudio de Paco Tarazona que fue publicado un par de años uh, atrás en Valencia, muy, muy, muy interesante, muy bueno. Este es un, un ensayo clínico de Barcelona publicado este año en el Journal of Gerontology. Y aquí podéis ver que el impacto uh, en, en el outcome, el SPPB, es mm, comparable con los mejores. Eh, el LIFE ha conseguido en los que tenían más ejercicio físico, más, que se activaban más. 1.21 de ganancia de SPPB. Aquí también decir que esto es un ejercicio un poco, poco, poco correcto y poco riguroso porque, por ejemplo, los tiempos de seguimiento son diferentes, ¿no? Pero si miramos lo que han seguido a tres meses, 1.58. Uh, 0,05 inicialmente en el, en el fit, por lo cual 1,43 es muy bueno. Además, con una intensidad de ejercicio físico muy inferior a toda la resta, vale. O si sea, el, el ejercicio físico nosotros era imposible implementarlo por tema de recursos, no solamente de recursos económicos, porque sino también las personas que tú le pides hacer dos veces en nuestros mayores ejercicio físico las mujeres por ejemplo ya no pueden venir de tarde porque tienen los nietos uh, la gente tiene en esta fase todavía de cierta independencia tienen compromisos inclusive y la adherencia seguramente sería baja y nosotros conseguimos una adherencia relativamente alta con un esquema adaptado a la realidad al contexto que tenemos ¿no? Otro ejercicio, una, una, una revisión sistemática y metaanálisis, también publicada aquí por un grupo de Barcelona, uh, overall ¿eh? de todos los estudios conseguían 0.06 con un promedio de seguimiento de unos 6 meses y nosotros estamos en uh, 0.09, por lo cual en este momento superior y también la ganancia de SPPB es uh, comparable, ¿eh? siempre con una intensidad relativamente baja de ejercicio físico. Solo un flash. Hemos analizado el subgrupo de unos 25 personas con deterioro cognitivo en acorde tu, al MINICOG. ¿eh? Muchos de estos ensayos excluían deterioro cognitivo de base, ¿eh? y es un criterio de exclusión para que el ensayo sea más puro. Nosotros no lo excluimos y la ganancia, por ejemplo, en SPP o velocidad de la marcha, es superior al grupo sin deterioro cognitivo, por lo cual también es algo que, que, que nos, nos impacta. El ejercicio es un ejercicio multicomponente, tenemos un esquema, como veis, con varias componentes, todas las que tienen que estar, pero además muy flexible porque el fisioterapeuta lo adapta mucho en base a la característica de la persona que tiene delante y tienen una serie de opciones ¿eh? de cambiar de esquema, de hacer más dual tasking si una persona tiene deterioro cognitivo, por lo cual esta es la ventaja. ¿eh? Se podría implementar con enfermeras o con otros profesionales, sí, pero seguramente no tendrían esta adaptación subjetiva al déficit de la persona que tenemos adelante y la intervención también promueve socialización. Ese es un, un caveat muy importante. ¿eh? El ejercicio y este tipo de intervención promueve uh, addiction. ¿eh? Uh, hacemos que las personas ¿eh? no, no, no se enganchen a la, a la pastilla, pero se enganchan al ejercicio de otras actividades. Y esto nos preocupaba porque muchos nos pedían de volver y volver y volver a continuar. Y esto no es posible también desde un punto de vista de sostenibilidad. Por lo cual, esto lo hemos trabajado con dos líneas principales. El apoderamiento de la persona, es decir, que promovemos que durante la sesión la persona sea responsable y consciente. Una cosa simbólica, el participante, la última sesión cuando, cuando deja el grupo, uh, se hace responsable de llevar el grupo por 10 minutos, ¿vale? Y si quiere. Y esto es un ejercicio que haga que, que no solo trabaje con un, con un espejo, sino que también piense en lo que está haciendo y se lo, y lo recuerde. Y también, uh, claro, intentamos potenciar la utilización de esquemas y uh, aplicaciones fuera de las sesiones presenciales, como Vivi Frail. Y también, muy importante, hemos trabajado con la comunidad. Hemos involucrado el centro cívico, que no tiene nada que ver con salud, en el cual hay actividad de todo tipo. Tenían monitor y hacían grupos para personas que estaban mejor. Y hemos codiseñado una intervención con ellos. Uh, para, es una intervención similar como esquema de actividad física, pero de más baja supervisión para un poco continuar el apoderamiento. Y también se trabaja fisioterapeuta y, y trabajadora social cuando la persona deja el programa, intentan orientar a recursos existentes de la comunidad en función de, la, de, de cómo ha progresado la persona y de sus posibilidades económicas. ¿no? La evaluación cualitativa también ha sido positiva y no, 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 no me pararé aquí porque ya el tiempo eh, se acaba. Uh, mirando el decálogo. Realmente podemos ver que nuestra intervención cumple básicamente todos los puntos que os había comentado. Todavía lo que no nos hace falta y que pensamos hacer, aquí hay una serie de derivadas de investigación también en curso, es también hacer una, hacer una evaluación económica, eh, aparte que una evaluación cualitativa y de adherencia a la intervención rigurosa. Eh. Planteamos también tener un grupo control no randomizado para un poco validar estos resultados, porque, por ejemplo, la, la intensidad de ejercicio físico es un poco menor de lo que está publicado. Eh. Y después, para acabar, realmente para acabar. Como os decía, todas las recomendaciones nos dicen que también tenemos un otro, otro, otra misión y todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, aquí en Barcelona, no sería posible si no contamináramos ¿eh? los políticos, quien toma decisiones, etcétera. Ayer hicimos un workshop y vino personas del Ayuntamiento, del Departamento de Salud, de la, de la empresa privada, etcétera, etcétera. Por lo cual, este es un tema que nos preocupa y aquí también hemos trabajado en diferentes líneas. También hace dos años que desde la Sociedad Catalana de Geriatría hacemos una actividad a la calle bastante participada para promover el cribaje y el abordaje de la fragilidad. ¿eh? Nos gusta también mucho esta imagen del, del vaso que es frágil, pero si no se rompe, si somos capaces de no romperlo, el contenido va envejeciendo muy bien, ¿eh? en este caso el vino. Y también este año nos hemos puesto a trabajar con las escuelas, uh, con otro proyecto que, que está sobre ejercicio oficio aquí en Barcelona. Nos han pedido colaboración y vamos a hacer sesiones, ya hemos hecho dos, en la ESO, o sea, Edad Difícil 12-15 años, sobre envejecimiento, fragilidad, promoción de la, de, de la fragilidad, del envejecimiento positivo. Esto es muy curioso porque el primer grupo entró así, ¿eh? El comentario fue claramente cuando vieron en la pantalla uh, que se hablaba de envejecimiento: ¿qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? Y salieron así. ¿eh? El, el tiempo ha volado, ha sido súper interesante. Por lo cual, uh, acabando, uh, estas son tres recomendaciones: de ser creativos y, y, y realmente crear un sentido de urgencia, de necesidad en la comunidad en que toman las decisiones, de buscar la colaboración y la integración, no se puede trabajar solos, y de evaluar y compartir los resultados. Muchas gracias a todo el grupo. Uh, en particular, aquí hay Mónica Pérez y Luis Soto, que son los actores principales, más neoswal y otros que también dan soporte. Uh, sin ellos no sería posible todo lo que, lo que he explicado. Gracias. Well, Mateo. Talking the last one is always very stressful you have no time, never time. Uh, bueno muchas gracias a los organizadores muchas gracias a vosotros por permanecer ahí que ya tendréis ganas de iros a comer y estaréis cansados de tanta ciencia y sobre todo gracias a neslé porque sin ellos no estaríamos aquí ninguno de nosotros y bueno pues han tenido la amabilidad de sponsorizar la mesa uh, para hablaros de esto que es el final de la, de la mañana. a mí no me han invitado a hablar de nutrición. no. a pesar de que la nutrición es importantísima en viejos, con unas tasas de prevalencia de riesgo de malnutrición que pueden ir desde un 35% en la comunidad a más de un 80% en hospitales y en residencias, y que, según criterios OMS, aumenta al 40% de morirse, y que, según estudio Fradea, datos nuestros, aumenta el riesgo de discapacidad e incidente en actividades básicas de la vida diaria y que según datos fradea y de manera independiente de otras variables nos cuesta 714 euros solo de gastos hospitalarios más al año el que el paciente esté en riesgo de malnutrición pero yo no voy a hablar de nutrición aunque algún dato os voy a traer vale porque cuando uno prepara una charla de estas lo que pasa es que le pica el gusanillo. Y entonces uno decide empezar a analizar cosas de sus bases de datos que no tiene publicadas. Y luego esto sirve para a lo mejor sacar algún paper o que te inviten a otro congreso, cosas de estas bonitas e interesantes. ¿no? Fijaros, estos son datos que hemos sacado y que hemos presentado algún póster de nuestra unidad de agudos de geriatría, ¿vale? Que son los viejos que tenéis vosotros en vuestros hospitales y en vuestros centros. ¿vale? Si os fijáis, cuando se aplican herramientas básicas de cribado de malnutrición en nuestras unidades de geriatría, solo un tercio de los pacientes están bien nutridos. Solo un tercio. Pero cuando uno emplea herramientas un poquito ya más sofisticadas de valoración, como el MNA o la valoración con la subjetiva, fijaros que solo el 16% de nuestra población está bien nutrida. Manda narices, ¿eh? O sea, que esto de que la nutrición es importante... debe ser verdad. A mí tampoco me han invitado a hablar de fragilidad. Además, ya, hoy ya se ha hablado larguísimo y tendidísimo de fragilidad y ya sabéis que es muy prevalente. Los datos que ha presentado Mateo del 15% se parecen más a nuestro Fradea que los datos publicados del 10% en la literatura, y ya sabéis, bueno, nosotros también lo hemos hecho en, en los viejos albaceteños, pues que aumenta el riesgo de que se mueran, de que se discapaciten de ambas dos cosas, de que se hospitalicen. También hemos descrito en nuestro grupo que el coste hospitalario de los frágiles es el doble del de los viejos robustos y que además también sabemos por el estudio Salsa que esto se puede revertir, es decir, pero... Tampoco voy a hablar mucho de esto, salvo algunas pinceladas de estas que dicen, vale, como tengo que hablar de esto, voy a extraer datos todavía no publicados del estudio Fradea. Fijaros, cuando nosotros llegamos a Albacete, lo que vendíamos era esto. ¿Vale? Esto es lo que vendíamos. ¿Qué es lo que vendíamos? Pues que uno le pasaba un Bartel a los sujetos, o un cats, o el que os guste, actividades básicas de la vida diaria, y uno tenía los viejos pata negra, los estupendos, los robustos, los fantásticos, independientes en todo, y se morían poquito. Uno metía Bartel 60-90, Bartel 30-60, Bartel menos de 30 y estas eran las curvas de mortalidad, ¿vale? Esto no es nuevo, ¿vale? Y ahí qué hay? Eso es un agujero negro, es a black hole, Mateo. Uh, Tiene que haber algo. Bueno, pues lo que hay es esto. Yo creo que a lo largo del día de hoy se nos ha presentado de muchas maneras. Nosotros hemos decidido analizarlo y vamos lo estamos preparando para publicarlo eh, de esta manera, es decir, en lo que es el continuum de la función, claro, si nosotros pasamos del Bartel 100 al Bartel de 90, aquí hay un agujero negro de pacientes que no sabemos lo que les pasa. Y la única manera de rellenar ese espectro es metiendo otros ítems, como pueden ser las actividades instrumentales que también dejan mucho agujero o la fragilidad entonces, es probablemente cuando empecemos a combinar estas medidas, o otras que nos inventemos, no sé cuáles serán, cuando consigamos rellenar ese agujero negro. Y nosotros lo hemos hecho. Fijaros qué bonito y cómo se rellena la misma gráfica que antes. ¿eh? Esto es lo mismo que antes. Y fijaros que además nos describe como tres patrones muy diferenciados y muy, muy coquetones. ¿no? Claro, uno podría decir, ah, pues claro, estos son los robustos, no sé cuántos, estos son los discapacitados y estos son los frágiles. Esto no funciona así. Fijaros qué curioso. Estos son los robustos y los prefrágiles con alguna limitación en actividades instrumentales de la vida diaria. Y esta línea nueva que aparece aquí son los frágiles. Porque estos que están aquí en medio son los prefrágiles con alguna limitación en actividades instrumentales de la vida diaria. Es decir, lo que se nos llena la boca de fragilidad, realmente los frágiles, una población con un riesgo altísimo, casi cercano a los discapacitados en básicas. Es decir, está aquí el riesgo es 3,7 veces mayor de mortalidad. ¿Vale? Con lo cual, a lo mejor las herramientas que tenemos que ir rediseñando en el futuro, de las que nos ha hablado Mateo, pues a lo mejor lo que van a tener que ir es a caracterizar todavía mejor está su población de aquí de prefrágiles con más o menos riesgo en instrumentales o con otros biomarcadores que vayamos añadiendo. ¿no? Porque los frágiles realmente cuando tengas un frágil es que ese tiene un riesgo de tres pares de narices. ¿eh? O sea que hay que empezar a, a, a intervenir ya. Ah, bueno, por cierto, y la función, como ya sabíamos, en nuestra muestra explica el 40% de la variabilidad de la mortalidad. Por supuesto, muy por encima de comorbilidades, sexo, edad y otras 200.000 cosas que queráis. Pero claro, a mí de lo que me han invitado a hablar aquí es de nutrición y de fragilidad. No de nutrición y de fragilidad, sino de ambas dos cosas juntas. Y además bajo un prisma muy interesante que es el lema del Congreso, ¿no? que es la medicina genética de la evidencia a la implementación. Bueno, pues vamos a ver si hay alguna evidencia de esto de que nutrición y fragilidad van juntas. Fijaros, estos son dos trabajos muy recientitos, todo del 2017. Voy a presentar uno es un metaanálisis de casi 6.000 ciudadanos y otro es el Singapur longitudinal study of aging en el que nos dan datos relativamente parecidos. Es decir, el 68% de los malnutridos son frágiles, según el metaanálisis, y aunque según los, los de Singapur solo el 26% de los participantes malnutridos eran frágiles, pero el 64% eran prefrágiles. O sea que no están tan lejos los dos, los dos datos. Y cuando lo hacemos al revés, el 8,4% de los frágiles estaban malnutridos y en Singapur era el 16%. Es decir, esto de la nutrición y de la fragilidad parece que tienen algo que ver. Hay un trabajo precioso. Hecho por un grupo español, muy sencillito, pero muy bonito, yo siempre lo pongo, de, también de 2017, en el que analizan personas mayores de 70 años con un MNA short form menor de 12, y lo que analizan es los tipos de trastornos nutricionales, según los criterios ESPEN 2015, con uh, eso, con, con el riesgo de malnutrición. Y fijaros lo que sale, es que es, es curiosísimo. Es decir, hay muchos malnutridos, 19, pero hay muchos sarcopénicos, 44. Y hay muchos frágiles, casi todos, 94. Y hay muchos con sobrepeso, 59. Y hay muchos con alteraciones de los micronutrientes, 70. Es decir, la imbricación entre estado nutricional y fragilidad no es solo con malnutrición, sino que también es con otros estados nutricionales diferentes. Y esto yo creo está muy pobremente estudiado. Esta es una línea para que lo hagáis vosotros en vuestros centros súper bonita. Claro, yo de nuevo dije, ala, tengo que volver al FRADE otra vez para empezar a sacar datos propios, ¿no? Y claro, lo que hemos hecho es, analizando esas ocho categorías funcionales que os he comentado en la diapositiva anterior, estos son los más robustos, independientes en todo, y estos son Bartel del 3060, pues he analizado MNA y estas categorías funcionales, y claramente, pues más o menos se mantienen, pero a partir de la quinta categoría, que os recuerdo que son los frágiles empiezan a tener MNAs inferiores que van declinando a medida que los pacientes pierden la función. Claro, la crítica es sencilla, me diréis, claro, pero es que las herramientas de cribado nutricional y de fragilidad es que comparten ítems, con lo cual lo normal es que haya una relación ahí. Pues entonces dije, caramba, vamos a hacer algo que no se ha compartido. Entonces busqué la variable nutricional de la que más tenemos en el fradea, que es el colesterol. Porque más pacientes en la analítica salió el colesterol, no por otra. Podría haber escogido otra, pero he escogido esta. Fijaos qué curioso, es que sale más o menos lo mismo. Las cuatro primeras categorías de mayores de 70 años, el colesterol es, pues tira que te crío, no pasa nada. Pero a partir de la quinta categoría, que os recuerdo que son los frágiles, el colesterol empieza a disminuir con significación estadística y sigue disminuyendo hasta los bárteles menores. Es decir, parece que es verdad... Que a medida que el continuum funcional va declinando, también va declinando el estado nutricional de nuestras personas. Claro, segunda cosa que tienen en común fragilidad y nutrición, bueno, pues que parece ser que comparten mecanismo fisiopatológico común o, o que la nutrición probablemente esté dentro de las bases fisiopatológicas de la nutrición. Esto ya está descrito y además ha hablado Jeremy esta mañana de ello, entre otros múltiples factores. Y esta es una diapositiva propia que aparecerá en el próximo tratado de medicina geriátrica, que ya aprovecho aquí para empezar a publicitar, para que lo compréis todos, el, el, que es un poco de todos. ¿no? Eh, claro, cuando empezó Linda y según nos ha dicho Mateo en el año 68 aparecer la fragilidad, pues realmente lo que sabíamos era esto, su ciclo de la fragilidad, ¿no? pero es que ahora ya empezamos a saber muchas más cosas, ¿no? de genética, epigenética, inflamación crónica de bajo grado, la malnutrición. Fijaros que en verde... lo que he reflejado son componentes que tienen que ver directamente con el estado nutricional. Directamente. Es decir, uh, así a bote pronto, pues entre el 25 y el 30%.